por YouTube, por las redes de la Brigada para Leer en Libertad. Siéntense y en cuanto me den. ¿Listo? Sienten, tomen asiento para que pueda lanzar esta transmisión. Listo. Ahora sí, estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Último día, última charla del Zócalo, desde este foro Rosario y Barra de Piedra. Y es un placer tenerlos en esta carpa. Bienvenidos, así que les dejo, esta es su casa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir aquí al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias a todos por su asistencia y antes que nada, primero lo primero, démosle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a doña Rosario Ibarra de Piedra, por favor. Agradecemos públicamente a la Brigada para Leer en Libertad, a Marina Taibo, a Paloma Sáenz, a Paco Ignacio Taibo, a todos los compañeros que hacen posible este magno evento literario. Pero sobre todo, también agradecemos a todas y a todos ustedes que han venido aquí a respaldar este evento informativo. Muchas gracias de todo corazón. Me permito presentarme, soy Manuel Pedrero y muchas gracias. Tendré el privilegio de ser el anfitrión de esta mesa de debate, este moderador, y permítanme iniciar, por supuesto, con las damas. Yo pensé que ibas a empezar con el chiste. El chiste. Con las damas. Lo ensañó. Directamente desde el bello estado de Puebla. Démosle un fuerte abrazo. La diosa poblana. Démosle un fuerte abrazo y un aplauso a la directora de México. ¿Cómo está, mi gente linda? ¡Pero que se escuche! ¡Eso! Muchas gracias, querida Meme. Démosle un fuerte aplauso al que, desde mi humilde juicio, considero el mejor periodista de todo el sureste. El hombre que ha puesto a temblar a toda la Federación Mexicana de Fútbol con las corruptelas, exhibiéndolos y, por supuesto, haciendo una labor loable para toda la nación. Amir Ibrahim, director de Los Reporteros MX. Muchas gracias. Y el Quintana Roo MX. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Manuel. Y finalmente, el hombre que también desde mi humilde punto de vista pavimentó los caminos que ahora caminamos en las trincheras de las redes sociales. No necesita presentación, el director de Sin Censura Media, Vicente Serrano. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y a sus órdenes. Muy conmovido, gracias. Pero que se oiga eso de más youtuberos. Menos chayoteros, más youtuberos, menos chayoteros. Puro palero power aquí. Bueno, me permito hacer una pequeña introducción en este foro que hemos decidido titularlo Periodismo en Redes Sociales. Tenemos dos tareas a través de este foro. La primera, definir en estos nuevos tiempos qué es el periodismo. Y número dos, cómo hacerlo lo que siempre debió haber sido, un servicio social, un servicio a la nación,
porque justamente haciendo comunicación al servicio de la nación es que no se le puede engañar nunca más a un pueblo que lastimadamente durante décadas fue lacerado por los enemigos de la información y que hoy desean regresar. La pregunta está en este foro y en todos los hogares de México, ¿lo vamos a permitir? Muy bien, dicho una vez esto, le cedo la palabra a Meme Yamel. ¿Cómo están? Yo mejor me pongo de pie, soy la tosa. Oigan, qué alegría ver este foro repleto de gente que no lee, de gente que no se informa y de gente que no cuestiona. Yo sé que saben de qué hablo. Es una chulada ver hoy por hoy a tantas audiencias comprometidas por la información, meramente por la información. Curiosamente, y esto no es de ahorita, tiene 10 años, existe un conflicto entre periodistas por ver quién es más periodista que el otro. Entonces, ese conflicto por ver quién es más o quién es mejor que el otro, lejos de traducirse en hacer un mejor trabajo, se convirtió en a ver quién gana más. Entonces, llegó un momento en donde el periodista que tenía más yates, más departamentos en Miami, el periodista que tenía más dinero y más ceros en sus cuentas bancarias y al que le pagaban más, era mejor periodista y no necesariamente el que hacía un mejor trabajo. Hoy eso se ha evidenciado. Quedó completamente desmantelada esa realidad de que entre más ceros, mejor periodista eres. Para las audiencias estaba claro desde hace mucho, pero gracias al señor que vive en el palacio de enfrente, porque sí, gracias al señor que vive en el palacio de enfrente, que es el palacio de todas y de todos, es que literalmente quedaron desmantelados. No había más manera de ocultarlo, no había mayor posibilidad. Entonces, hoy la bronca es entre el tradicional y el youtuber. ¿Qué cosa tan curiosa cuando los que se dicen tradicionales también tienen su canal de YouTube? ¿No se les hace raro? Tienen sus canales de redes sociales, hacen sus propios programas en redes sociales, tienen su propio contenido en redes sociales. Entonces, pues no, entonces también ellos serían youtuberos. Si nos vamos al estricto sentido, ahora, a ver. Se los catafixio. A ver. Eso es un, exacto. Es un complot. No, ya, a ver. Sería lógico pensar que si todos transmitimos desde la plataforma de YouTube o tenemos canales a través de redes sociales, entonces todos somos lo mismo. Pero hay una gran diferencia, enorme, brutal, abismal. Mientras nosotros, o muchos, porque no solamente somos los que estamos acá, yo aquí veo a Ramón, veo también a Braulio, veo también a el canal de Policleto, veo también a Shalom, o sea, veo a varios aquí, veo a varios que están haciendo sus canales. Ellos también están haciendo periodismo desde las redes sociales. La enorme diferencia es que si se escucha a las audiencias, qué cosa tan curiosa otra vez escuchar a las audiencias, hasta pareciera que es encontrar el hilo negro en todo esto, cuando no es así. El problema radica justo en esto que está aquí. Yo quisiera ver que el periodista que tiene muchos yates o el que tiene muchos departamentos en Miami se parara aquí y llenara a esta gente. Meme, meme. De Carlos Loret de Mola no hables porque anda en Ucrania. Exportando los montajes. No todos los mexicanos somos así. Una disculpa. Pero este es el problema. Justamente es el problema, las audiencias. Cuando empezaron a ver que nosotros empezamos, y todos, no hablo, insisto, no hablo solamente por los cuatro que estamos acá, sino son muchos que están en todo México, cuando empezaron a ver que todos empezábamos a generar una conexión con las audiencias, que empezábamos a generar, pues, esta, pues, de que nos vemos, nos saludamos, que les damos el micrófono para que ustedes hablen, se expresen, denuncien lo que quieran, empezaron a cuestionarnos
porque la gente lo que quiere es un periodismo real. No si es a través de YouTube, o si es a través de radio, o si es a través de tele. El problema de la tele, el problema del radio, el problema de todos estos medios, no es el medio, es la gente que está ahí. Porque si somos honestos, en todo México, llega más el radio y la televisión. Las redes sociales estamos para quien tiene un teléfono celular y cobertura en internet. Y aún así estamos llegando y atravesando fronteras. Pero el radio y la televisión llegan por default. Hay gente que todavía los ve y los escucha. Y les está pagando. Está dejando de utilizar televisiones. Y, curiosamente, no son los de mi generación, que uno diría, bueno, millennials, para abajo. No, son personas de todas edades, colores y sabores, que están hasta acá de que les mientan, de que no les escuchen, de que no les hagan caso, de que les digan cosas que no son y que les oculten la verdad. Y es que sí, en una cápsula de un minuto o de dos minutos, por supuesto que se puede ser objetivos, por supuesto que se puede decir la verdad. No es un pretexto del tiempo como lo han querido vender en televisión. El pretexto son los ceros en las cuentas bancarias. Tristemente dicen que nosotros somos paleros, ¿no? Pues estos paleros y los que faltan por llegar y los que están en otras partes del mundo y de México, sobre todo México, sí nos atrevemos a decir lo que ellos no, sí nos atrevemos a acercarnos a la gente, sí nos atrevemos a que ustedes digan lo que tengan que decir sin ningún tipo de filtro, sin más, simplemente decir lo que tengan que decir. Y eso genera molestia, porque los políticos como Silvano Aureoles, que pues salen en programas que ya no tienen el rating que antes tenían, no es por decir Luis Cárdenas, ¿quién se iba a referir a él? Ese tipo de políticos son los que están financiando esos espacios. Y entonces, ¿quiénes son los paleros? Disculpen ustedes. ¿Quiénes son los que se callan a punta de ceros? ¿Quiénes son los que durante décadas se han callado durante años y se seguirán callando lo que falte? Única y exclusivamente porque depende de si el empresario o el político con varo les paga o no. Ese es el problema. Y hay que ser honestos. Exactamente. Los corruptos. Entonces, sí, la corrupción llegó también al periodismo. Y llegó desde hace mucho. Están pegados a la ubre. Voy a portarme bien esta vez, no como la vez pasada. Lo prometo. Lo que sí, y quiero dejar esto muy claro, es que no importa. La verdad no importa en dónde se transmita, no importa la plataforma, lo que importa es la persona y lo que importa es el trabajo. Se les olvida a todos los que dicen que el periodista es el que estudió en la SEPTIEN, que no es por desprestigiar ni mucho menos, porque por supuesto su mérito tienen. Se les olvida que el periodismo era un oficio, no una profesión, y que el periodismo era uno de los oficios más viejos del mundo, porque la necesidad de informarse no es de hace 3 años ahorita. La necesidad de informarse es desde el origen de los tiempos. Entonces, sí, hay algunos que no estudiamos periodismo. Somos mirones profesionales. Somos muchos los que agarramos el celular y nos ponemos a transmitir. Y que poco a poco nos vamos profesionalizando gracias a las audiencias. Ah, pero yo mil veces prefiero ser un palero de las audiencias. Mil veces prefiero estar pegada a la gente, escucharles, a estar pegado a un político corrupto, a estar pegado a un empresario que no paga impuestos, a estar pegado a alguien que no quiere que la gente sepa, porque épicamente, históricamente, en este país nos han querido pobres, enfermos e ignorantes. Y eso se acabó. Así que, para toda mi gente linda, abramos los ojos. Sigamos cuestionando, sigamos hablando, sigamos exigiendo, sigamos comunicando, síganos exigiendo que para eso estamos, síganos pidiendo que digamos las cosas como son, síganos enseñando el camino incluso, porque, y lo tengo que decir, muchos como yo no empezamos creyendo en esta administración, la cuestionábamos y duramos mucho, porque vivíamos bajo esa nube de... Vaya, esa venda en los ojos
porque no conocíamos los medios y apenas estaban naciendo los medios digitales como los que existen hoy. Así que, qué maravilla estar en estos tiempos, qué maravilla abrir los ojos, y quien aún no lo haya hecho, ábralos, vea todos los contenidos y genérese un criterio propio. Deje de creer que lo que le está diciendo un periodista que tiene yates y departamentos en Miami le diga qué hacer y qué no hacer. Así que, ¿dónde está la gente que no se informa, no cuestiona y no lee? Échenle. Por todos ustedes es que estamos aquí y que muchos más tendrán que estar aquí, porque muchos más tendrán que seguir abriéndose los ojos y abriendo los ojos para las audiencias y para la gente. Los quiero mucho. Muchas gracias, querida Meme. Hace cuestión de, ¿qué será?, un mes. Fíjense lo poderoso que son las herramientas que ofrece algo como la conferencia matutina del presidente López Obrador. Hace un mes llega nuestro querido Amir Ibrahim a la conferencia matutina y le pregunta al presidente López Obrador sobre una zona arqueológica en Quintana Roo que nadie conocía, Ixcabal. Bueno, debido a esa labor social del periodista en interlocución con el poder, hoy el presidente de la República ha viajado personalmente a Quintana Roo y van a desenterrar Ixcabal, que es 3 veces más grande que Chichen Itzá. Ese es el valor del periodismo, que funcione a favor de la sociedad. Le cedo la palabra a Amir Ibrahim. Muchas gracias, y pues bueno, también me voy a levantar y desde aquí a mis compañeros. El periodismo no es nada si no se tienen audiencias. No hay periodista que pueda informar si no le informa a nadie. Entonces, el periodismo, por tanto, debe de ser para las audiencias. Y en algún momento de la historia de México, usaron el periodismo para engañar a las audiencias, para manipular a las audiencias. Desprestigiaron nuestra labor, nuestro oficio. Lo llevaron al fango a cambio de monedas, a cambio de dinero. Y en cambio, los que pagaban recibían el poder político y las posiciones para poder saquear al país. Han saqueado a nuestro país muchísimo, muchísimos años. Es más, todavía nosotros podemos pensar en que ese saqueo no termina. Hay gobiernos todavía municipales, estatales, que de alguna manera se benefician de todo el dinero del pueblo. ¿Qué sería México si no nos hubiesen robado tanto? ¿Qué sería México si no nos hubiesen saqueado tanto? Y para eso sirve el periodismo. Para eso está el periodismo. Porque el político que roba, estafa, miente y traiciona, solamente lo puede hacer en lo oscuro. Solamente lo puede hacer cuando no hay luz, lo hacen en la oscuridad. Pero cuando llega el periodismo y lo pone a la luz pública, la sociedad es la que empieza a transformar ese político a esa situación y la empieza a mejorar. Es por eso que yo aplaudo enormemente lo que hizo el presidente de la República con las conferencias mañaneras. ¡Wow! El periodista que no ha vivido eso, lo invito a vivir una conferencia mañanera. No podemos dejar pasar este momento de la historia en el periodismo. Un presidente que todos los días se enfrenta a todos los medios, porque ahí no hay línea, que no les mientan, no nos pagan, no hay dinero, no hay que Jesús Ramírez reparta los sobres, no es cierto eso. Ni café nos dan, es verdad. Y entonces, un mandatario
que viene emanado del pueblo con un camino de mucho tiempo, abre el espacio público presidencial hacia las audiencias. Y hoy la conferencia mañanera se ha vuelto la información de México. Y desde ahí podemos escuchar cosas que nunca antes en México habríamos pensado. Por ejemplo, cuando el presidente de la República dijo que la DEA le montó el delito a Cienfuegos, por ejemplo, eso jamás lo hubiésemos escuchado. Hay muchos ejemplos, muchos, pero muchísimos ejemplos que decir respecto a lo que en esa conferencia mañanera se habla y se dice. Hoy México es partícipe de las decisiones. Y yo, la verdad es que el enojo que tiene la prensa conservadora, la prensa, pues digamos, de antaño, es que ya no tienen cercado la información. Hoy podemos informarnos por medio del canal de Ramón, que aquí está, que le doy un aplauso a Ramón por el gran trabajo que hace, por Vladimir, por todos los youtuberos que aquí nos acompañan y que yo les digo periodistas, la verdad, porque hacen un trabajo periodístico. Y ahora la gente puede escoger en dónde informarse, con quién informarse, y además también puede contrastar con las mentiras que se escuchan y con la constante manipulación que intentan hacernos desde las frecuencias conservadoras. Yo la verdad es que en un momento de mi carrera, yo vengo del periódico escrito, y en un momento de mi carrera me di cuenta de que la comunicación en México ya no es la misma. Y el que no entienda eso y ponga la comunicación, como dice mi buen Manuel, al servicio de la nación, está destinado al repudio social. Hay periodistas, yo lo lamento, que no se pueden parar en este lugar, que no pueden venir al Zócalo. Tenéis derecho. Porque los han engañado y la gente está enojada con ellos. Esa es la realidad. Acaba de llegar López Dóriga, cabrón. Pero no hay yate aquí. Yo, la verdad es que el periodismo desde las redes abrió la frecuencia a todo México. Falta que el internet llegue a toda la nación, porque eso es un proyecto que están haciendo en este momento. Y queremos internet para toda la nación, porque es la única manera que vamos a tener los periodistas de llegar a donde hoy solamente llega Televisa y TV Azteca, nada más, y las frecuencias de radio, Imagen. Hay mucha gente en México que todavía no tiene la oportunidad de informarse con Meme, con Vicente, con Manuel y con muchos otros colegas, con el Ramón, y la verdad es que necesitamos internet para toda la República Mexicana. Y eso es algo que está haciendo el presidente, y es algo bien loable, porque precisamente habla de que no quiere cercar la información, de que no quiere manipular, quiere que todo se escuche y lo escuchen, y que cada uno de nosotros haga su propio juicio y su propio entendimiento de lo que estamos pasando. Hoy en México, de verdad, estamos viviendo otros tiempos, y ojalá los aprovechemos. Y muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes, nosotros no somos nada. Muchas gracias. Eso. Hace 2 años, publiqué un tuit en donde había una fotografía de una casa en construcción. En esos momentos yo tenía alrededor de 17 años y estudiaba el sexto semestre de preparatoria, Colegio de Bachilleres Tabasco número 3, para que vean que sí me acuerdo. ¡Cobach! ¡Claro! ¡El Cobatap! Y en ese año, en 2019-2020, concretamente en el 2020, llegó uno de los programas sociales más revolucionarios en la historia de los gobiernos de este país, becas Benito Juárez, universal,
para todos los alumnos sin distinción, sin calificaciones, y es una oportunidad porque varios en ese momento criticaban las becas, no voy a decir su nombre, para no darle fama al tumbaburros, pero se le ocurrió la nefasta idea de tener un debate con cierto personaje y empezó a decir ahí que los jóvenes se drogaban con las becas, tomaban alcohol, las caguamas, utilizaban... Y eso, la verdad que, aparte de ser falso, y en su defecto, si un joven se quiere comprar una computadora, un celular, es totalmente legítimo, es su dinero, porque es dinero de todos nosotros, para empezar. En el caso de un servidor, ese recurso lo utilizaba para sustentar parte de los materiales de construcción de la casa que hasta el día de hoy sigue construyéndose. Gracias. La casa, por cierto, mi madre está aquí presente, desde Comalcalco, Tabasco. Mi padre también, mis hermanos, mi tía Silvia, mi abuelita. Y ahí está. Te amo, mami. Entonces, les comentaba que publicábamos este tuit y de repente se empezó a hacer viral en las redes sociales. Yo, asustadísimo, porque era ring, 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 ring. Dije, gracias a Dios todavía no pago impuestos, no vaya a ser el SAT. Santiago Nieto se vaya a ver enojado, ¿no? Y haya pasado una situación terrible. No, resulta ser que uno de esos mensajes era de un productor. Cuando pregunté de qué programa era, me dijo, Sin Censura. Y a partir de ahí tuve el privilegio de conocer a nuestra querida Meme Yamel, a Mira, a todos los compañeros. Y esa noche me entrevistó el caballero que tengo a mi izquierda, que se llama Vicente Serrano. A partir de ahí, lo digo sin temor a equivocarme, fue el comienzo de la que hasta ahora considero la mejor aventura que he tenido en toda mi vida. Le doy la palabra a Vicente Serrano, director de Sin Censura Media. Gracias. Eso. Por favor, gracias, yo también los quiero y las quiero. Gracias, señora. Por favor, revisen a ver si no le dio chorro a Ferriz o a Joaquín viendo esta transmisión de la Feria del Libro. Pues es cierto, no las ven, tienen toda la razón. No, ya, y quiero decirles que estoy muy emocionado. Me habían contado Meme, Manuel, Hans, el año pasado de la experiencia de haber formado parte de este foro, tuvieron palabras muy generosas. No sé qué se nos atoró, dónde andaba yo que no pude asistir. Pero hoy estoy con los sentimientos a flor de piel. Gracias, yo también los amo. Y la verdad, no me lo van a creer, pero de esos momentos en los que los 20 y tantos años de carrera, aunque dicen que no soy periodista algunos, no funcionan. Porque se... ¿Qué? ¿Qué? No sean majaderos, cabrones. ¿Alito? Diría el presidente. No digan cosas así, digan, eres la verdura del caldito, como dice Cris. Pero bueno, a ver, sé que allá en Estados Unidos, mi mamá está pegada a la pantalla, sé que mis hermanos estarán al pendiente, mis tías, mis tíos, mis primos, mis primas allá en Sonora,
Por cierto, Sonora les saluda, acabo de regresar esta mañana de allá. Y la verdad es que es muy emocionante confirmar lo que siempre he creído. Esto que dice Meme del debate de quién es verdadero periodista y quién no, lo quieren ganar los que se han prostituido, ¿no? Por cierto, hago un paréntesis. Acabo de ver al Chairo Mayor, a Ramiro Padilla Tondo. Un aplauso para Ramiro. De este lado, la familia Sin Censura presente. José Alfredo Gutiérrez Falcón, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y mi hermano, mi brother, que dicen que se fue pero no se ha ido, Rafa Herrera, quien fuera corresponsal de Sin Censura en las mañaneras. Gracias, Rafa, y obviamente a todos los compañeros. Bueno, les decía que este debate de quién es verdadero periodista, de quién merece estar en las mañaneras, lo quieren ganar los que se han prostituido, las plumas corruptas. Y ustedes nos confirman que al final el implacable juez es la audiencia. Así que a mí cuando me ofenden, pienso en ustedes, en las historias que comparten. Oye, yo no estaba tan interesado en política y ahora sí, viendo lo que hacen desde la calle ustedes. Así que gracias por ser ese implacable juez, pero sobre todo por irse dando cuenta que son jugadores protagonistas de la transformación también en los medios de comunicación, porque históricamente era unidireccional. Al gran señor del noticiero o al gran señor dueño de la televisora se le ocurría o se hacía de una serie de intereses y a ustedes les proyectaban las noticias. Y ustedes solamente consumían el contenido. Y ahora muchos de ustedes son el contenido. Yo me siento muy orgulloso de que Sin Censura haya sido el primer medio digital acreditado para estar en las mañaneras y que ahora seamos un chorro de youtuberos y de medios alternativos e independientes. Y obviamente hay que ser sinceros, al César lo que es del César. Entre muchos de nosotros a lo mejor pues no nos llevamos de besito, pero se ha logrado en momentos un cierto frente y unidad para que las cosas cambien y se hagan. Hubiera sido muy difícil o imposible haber conseguido la acreditación sin el apoyo de El Chapucero, en su momento Campechaneando, Quesadilla de Verdades, Juca Noticias, el Nopal Times y los amigos de ese grupo. Así que ojalá que también nos empiece a caer el 20 a nosotros en esta transformación de la comunicación en México, porque se viene muy pesado el 2023 y el 2024. Y los malandros tienen el dinero. Nosotros los tenemos a ustedes. Y creo que este movimiento youtubero, por más diferencias que podamos tener, también tiene que entender que más allá del ego de Vicente Serrano, lo más importante es cumplirle a ustedes. Y si no nos cae el 20 de la unidad, de alguna manera, trabajar estratégicamente, nos van a aplastar con ese dinero que tienen. Así que un saludo para todos los youtuberos, memeros, facebookeros, tuiteros, salvo a una, ¿no? A una tuitera, ¿no? Creo que se llama Vero Islas, anda muy, muy a la derecha últimamente. Pero bueno, es broma, Vero. De hecho, el presidente mencionó el tuit que hice en su honor, ¿no? Por esto del café, porque dicen que somos chayoteros y piensan que León
el León piensa que todos son de su condición, y al menos tenemos la oportunidad todos de hablar, ¿no? Al menos a mí me pueden poner de cabeza y no se van a caer los centavos, no van a sonar los centavos en el suelo. Eso se los puedo garantizar. Estoy muy triste también porque a este panel no invitaron, o no sé si lo invitaron y no vinieron, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause. ¡No! ¡Oh! ¡Son las voces autorizadas! ¡Son las voces autorizadas del neoliberalismo! ¡Pedro Ferriz! Un aplauso para ellos. No me atrevo. Lili. Pero bueno, en realidad es que eso es lo que les está doliendo. Y lo que van a decir es, ¿cómo invitan a estos, perdón, pinches youtuberos? Ya me voy a ir soltando la greña, ¿eh? ¿Cómo invitan a estos pinches youtuberos si no han escrito un libro? Bueno, pues es que hay de libros a libros. Estamos aquí para poder opinar, por ejemplo, del rey del cash. ¡Joya! Y lo hago... Ah, sí, oigan, me está recordando ella, el que sí tenía ganado un asiento aquí era el Pelón Gomis. Él sí escribió El Pelón en tiempos de cólera y El Pelón de los Anillos. Pero bueno, hay que hablar de estas cosas. Cuando hablamos de periodismo, está bien, no me consideres periodista, pero admite que tú mientes y yo no. Admite que a ti te pagan, que tienes un sueldo para el golpeteo y para envenenar el discurso, y a mí no. Ah, entonces eres medio pendejo, lo haces por gusto. Pues, carajo, tenemos convicciones. Y yo prefiero estar aquí entre ustedes a estar reconocido en esa élite que se ha podrido. Y eso es lo que les duele, que estos espacios que eran exclusivos también de muchos de ellos, los están reclamando, no nosotros, ustedes. Ustedes los están reclamando. Así que, sobre el foro del periodismo en redes sociales, quiero que reflexionemos sobre la democratización de la comunicación. Les decía, hasta no hace muchos años, Saludowski, aunque se reivindicó en la última parte de su trayectoria, López Dóriga, decidían lo que ustedes iban a consumir, y luego se decían imparciales, se decían objetivos, hasta que empieza este movimiento en redes y le empiezan a perder el miedo a ustedes a expresarse y a decir mientes. Esto no es cierto. Y en esa, a eso me refiero cuando hablo de una democratización de la información en nuestro país. Porque también, dicho sea de paso, este movimiento no lo tienen en Estados Unidos, no lo tienen en muchas partes de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Así que siéntense también orgullosos de que desde nuestras trincheras todos estamos contribuyendo a que se caigan del pedestal esas vacas sagradas. Nunca más a la censura, nunca más a los silencios corruptos, nunca más a las verdades absolutas. Como yo digo, y creo que me siento muy orgulloso de una de mis frases, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Se acabó. Y porque además creo que si le hemos aportado desde estos medios independientes a esta nueva realidad de medios y de información en nuestro país, es que desde, bueno, no, unos somos más, otros menos, desde la humildad, que cada quien se ponga el saco, que le quede, desde nuestra humildad también aceptamos la crítica. ¿Cuándo ustedes han visto que en un noticiero de Televisa lean las críticas como lo hace Meme, lo hace Amir, lo hace Manuel o lo hacen los compañeros youtuberos? Nunca.
¿Por qué tenerle miedo al pueblo? De alguna manera, cuando el presidente dice primero los pobres, yo me reflejo y digo, pues primero el pueblo. Desde nuestra trinchera informativa. Ahí les va. Acabo de llegar de Sonora y fui a Bacadehuachi. Gracias, Cachanillas. Gracias. Arriba, Jalisco. A ver, acabo de regresar de Bacadehuachi, en donde está la reserva de litio más grande del mundo. No, no quiere decir que México sea el país con más litio en el mundo. Esa es la reserva de litio más grande del mundo. Y yo fui con el doctor Alfredo Jalife, le pedí permiso para mencionarlo. Acabo de regresar yo, él creo que está regresando en estos momentos, porque quería ver de cerca las comunidades que esperemos se transformen. Mientras hay personajes que andan al otro lado del mundo jugándole a la guerrita, yo prefiero estar en estos pueblos, en donde me dicen, por ejemplo, en Bacadehuachi, ahí gobierna el Partido del Trabajo, por cierto, y les agradezco la generosidad en el pueblo por habernos recibido. Prefiero estar ahí en donde había 2,000 habitantes y han quedado 950. La migración fuerte que nos carcome a muchas de nuestras ciudades y de nuestros lugares. Ahí en donde les dan 2 horas de agua por barrio. Imagínense cómo está la situación del agua. Ahí en donde casi está colapsado el drenaje. Y luego van a decir unos, puta, pues ahí está tu presidente, el del bienestar, que no ha hecho nada. No, cabrones. En Sonora no había transición, no había cambio. Todos estos años gobernó el PRI, hasta ahora que Alfonso Durazo está gobernando por Morena. Y, sí, el PAN es cierto, y el PAN, compadres. Y estos lugares son los que merecen toda la atención, porque de ahí venimos muchos de nosotros. Y es donde está el verdadero México, o cómo llamarlo. Sí, el México profundo. Ese México que no, con el que no conectan estos que dicen tener la verdad. Y ahí en Bacadehuachi es el claro ejemplo de cómo esto que está haciendo el presidente, o ha hecho el presidente, de decirle a las empresas no más explotación, se van a beneficiar, esperemos muy pronto, de lo que va dejando este gobierno de la transformación. Si no se los cuenta uno, ustedes ya se informaron de esto del otro lado. Sé que, por ejemplo, Rompeviento TV y Ledesma ya habían ido por allá, pero de ahí en fuera, los medios tradicionales van a ir, ojo, se los estoy contando, les estoy dando un adelanto, porque van a ir y van a decir, es una miseria, van a contar su verdad. Entonces, les advierto que es una guerra abierta entre los que le apostamos a contar la verdad de ustedes y a los que le apuestan a contar la verdad de los intereses que mueven. Así que, para cerrar mi primera participación, y perdón por haberme extendido, también quiero decirles que me siento muy orgulloso por traer estas botas para que Lili Téllez ya no me diga bajito. Esos son los personajes que antes se sentían dueños de la verdad, porque fue periodista o presentadora de televisión. ¿Se acuerdan que le hacía ojitos a Peña Nieto? ¿Sí? Y nos critican a nosotros, por favor. Y ahora la señora pues ha convertido en un circo, en ocasiones, el Senado. Esos son los que están muy enojados con lo que estamos haciendo. Y que se enojen más, porque para cerrar la primera participación les quiero decir que muy pronto Sin Censura TV va a ser 24 horas los 7 días de la semana. Gracias por creer en nosotros, por aguantarnos, por confiar. Y gracias por estar aquí en este domingo por la tarde. Hablemos sin censura, pues, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar.
Muchas gracias, Vicente. Bueno, retomando un poco lo que decía Vicente sobre el tema de los sesgos y de las neutralidades de los periodistas de antaño, me puse a reflexionar y sería bueno que cada quien de los que están en el gremio hicieran un ejercicio de autorreflexión. Soy imparcial, soy neutral, no tengo sesgos. En el caso de un servidor, neutral, imparcial, sin sesgos. Les presento mi llavero. Es muy importante. A ver, es muy importante porque no hay mejor acto de transparencia dentro de la difusión pública que la verdad. A ver, ¿qué es la verdad a grandes rasgos dentro de los medios de comunicación? No, bueno, totalmente. No mentir y no descontextualizar la información, porque una forma de mentira también, que la mentira es también un acto de corrupción, es tergiversar la información, agrandar la información, disminuirla cuando no se le quiere dar la importancia necesaria. Pero no solo eso, hay lacras que se siguen permaneciendo en los medios tradicionales y que, ojo, están migrando a los digitales, a los alternativos, el amarillismo, la lacra de la descontextualización, de la tergiversación de la información. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que soy dueño del periódico más importante de México, el más leído y el que más se ve, y que mi titular, mi primera plana dijera: conejo gigante de 1.80 m dispara con escopeta cazador. Dirían, ¿qué? ¿Eso existe? Pero si luego le dijeran que ese conejo se llama Box Bunny, dirían, bueno, es obvio que ese tipo de cosas no dan confianza. ¿Cuál es la mejor forma para erradicar esas lacras? Pues muy sencillo, educándose en los principios no del periodismo, sino de la vida. Quiero citar a Fernando Rivera Calderón, al cual envío un fuerte abrazo. Hace un par de días estuvo aquí con también el maestro Jairo Calixto Albarrán, al cual envío otro abrazo, y la maestra Nora Huerta. Y citó a la referencia, al gurú de lo que debería de ser la mayoría de las referencias para los periodistas, a Kapuscinski, y dijo, Kapuscinski, es que para ser un buen periodista, primero tienes que ser una buena persona. Por eso es el problema de Loret, de Aguilar Camín, de López Dóriga, de todos ellos, porque no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona. Y ese es el trabajo que nos corresponde. Ahora, también vengo a hacer una advertencia. El ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado mucho del relevo generacional dentro de la política, dentro de los medios de comunicación, y por supuesto que existe, pero también existe el antirrelevo, porque así como llegan nuevas imágenes de periodistas y de políticos, así también llegan nuevos perfiles del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que piensan como fachos y que son jóvenes, pero no solo en la política, también en los medios de comunicación. Sí, el chayotero por excelencia que ahorita podemos pensar, Joaquín López Dóriga, pero para nosotros ese es Chumel Torres. Viene una nueva generación también de personas y de personalidades que los van a tratar de mentir, que los van a tratar de manipular. ¿Cuál es la solución? Encontrar a todos los jóvenes en este país que están siendo despertados, porque mientras de este lado se incentiva la revolución de las conciencias, de este otro es la calle de la pesadilla, de la ignorancia, de lo del status quo. Entonces ahí es donde tenemos que ver
¿Quiénes son esas juventudes? Desde mi punto de vista en la política, Andrea Chávez Treviño, Hamlet Almaguer, Mauricio Cantú, Julieta Ramírez, entre otros muchos diputados y también senadores. Pero dentro de los medios de comunicación, José Manuel Fuentes, por ejemplo. Stephanie Lavalle, extraordinaria analista. Oye, Pepito sí tiene 18, diría el presidente. ¿Cuántos años tiene? José Manuel tiene 25 años y es el mejor analista geopolítico de este país. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pero así como otros, Fernando Cuevas Murillo, un joven que le contestó a Ricardo Anaya y le dio tanto miedo a Anaya que no sacó un video dentro de 2 meses. ¿O qué me dicen también de Alejandro Torres, quien grabó a Lorenzo Córdoba, y Lorenzo Córdoba no vuelve a pisar en la UNAM, pero ni ebrio? ¿O qué me dicen de Aarón Pineda, quien en este mismo Zócalo grabó a Denise Dresser y terminó saliéndose porque no soportó la presión social? Esos son los jóvenes que no estamos buscando, que ya existen. Y esos son los que debemos de apoyar. Ese es el relevo generacional. Entonces, justamente para eso, y haciendo de esta ponencia un círculo, me gustaría decir y enfocarme en lo de las buenas personas. Como ustedes saben, yo soy pues originario de el estado de Tabasco, de Comalcalco, y a mí me gusta mucho llevarme un poco de mi pueblo, de mi cultura, a lugares donde casi no se ven. Por eso el día de hoy me gustaría hablar mucho. Arriba Tabasco, sí. Hablando de Tabasco, son tiempos de locos, increíbles. Hace cuestión de unas horas, el segundo hombre más poderoso del país estaba caminando por este Zócalo, sin guardaespaldas, sin escoltas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como un ciudadano más de esta república. Yo les pregunto, ¿cuándo íbamos a ver a Miguel Ángel Osorio Chong? ¿A Santiago Krill? Que por cierto, ¿qué onda con Santiago Krill? Dice, yo le quiero dar consejos, experiencia al presidente de la República en materia de seguridad. ¡Se te escapó el Chapo! Mejor que se los dé al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, que tiene un incendio el estado y en colusión con el fiscal Carlos Samarripa, que está enquistado ahí desde hace más de 2 décadas. Mejor que aconseje a sus simpatizantes, a sus militantes, y no a un hombre que lleva luchando justamente toda una vida con personajes justamente contra él. Fíjense qué bonita y qué cosas, cómo dan vueltas las vidas. Andrés Manuel López Obrador en Tabasco intentó ser gobernador 2 ocasiones, y las 2 ocasiones le robaron la gubernatura. Uno, Salvador Neme Castillo, y el otro, Roberto Madrazo. Que no hay que olvidar, actual patrón de Latinos, de Loret de Mola, de Víctor Trujillo. 2 intentos en Tabasco y se la quitaron. A la mala, 2 veces, y en el caso de Madrazo, más de 90 millones de dólares. No pesos, dólares. Ni siquiera en la reelección de Bill Clinton se había gastado tanto dinero para esa campaña. ¿Saben a qué edad Andrés Manuel López Obrador logró ganar su primer puesto popular, que fue aquí en la heroica Ciudad de México como jefe de gobierno del Distrito Federal? A los 47 años de edad. El primer puesto que ganó en una elección popular Andrés Manuel López Obrador fue a los 47 años de edad, teniendo él ya 25 años de trayectoria política. Perdón, pero para mí no hay mejor ejemplo de perseverancia en Latinoamérica y en el continente posiblemente que el señor presidente de la República.
Y es justamente los ojos de los jóvenes que deben escuchar a través de las bocas de los adultos. No creo que haya un mejor referente para alguien en cualquier área que uno desee que ver un ejemplo de perseverancia. Decía, fíjense, el padre de Roberto Madrazo, otro tabasqueño, pero ese sí un tabasqueño de primer nivel, alguien que intentó democratizar al PRI en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, ojo, Carlos Alberto Madrazo Becerra, decía: los jóvenes perdemos el ímpetu de volar cuando vemos a los adultos arrastrarse. Perdón, yo los únicos arrastrados que veo ahora son gentes que siguen haciendo organizaciones civiles porque la anterior fracasó. Saludos, Claudio. Perdón, pero la derrota... Y que se piratean el nombre, por cierto. Y que se piratean el... ¿Cuál es el de ahorita? ¿Unidos? Unides, Unidos, Unidoas. ¿Hundidos? Pero ya existe una. ¿Unidos? Unidos para chingar. Desunidos. Bueno. Unidos para chingar. Ya hasta Marco Zambrano, fíjense lo que les estoy diciendo. Marco Zambrano, que más o menos... Yo creo que hay más militantes, gente en este podio que militantes del PRD. Es una realidad. Alguien como Marco, Jesús Zambrano, perdón, ya. Es que son lo mismo. Ya los fusionaste. Es que son lo mismo. Imagínense a alguien como Jesús Zambrano diciendo: pues ya la alianza está muerta. Y eso que no aportaba mucho, o sea, nada más era el 3%. Ya está, Alejandro Moreno Cárdenas, porque yo me niego a llamar a alguien tan criminal como Alejandro Moreno Cárdenas por su apodo, porque a él le gusta que le vanaglorien con ese tipo de apodos. Ya hasta Alejandro Moreno Cárdenas agarró la jugada y dijo: ahí se ven. Según él, sigue existiendo Va por México. Ya para que Claudio haya hecho otra alianza, pues ya se debería de dar cuenta, ya le deberían de ver un whatsappazo: oye, estás fuera. Amigo, date cuenta, ya se acabó todo. Formalicen el divorcio. Bueno. Sí, muy hundidos. Bueno, a mí me gustaría finalizar con una pequeña reflexión de camino acá. Estaba escuchando la radio y no sé si lo sepan, pero aquí la radio, porque allá en Tabasco solamente no hay todas las frecuencias que están acá, pero todos hablando siempre mal del gobierno. Oigan, qué castigo para los taxistas tan honrados, tan honorables, tener que escuchar todos los días a alguien de diferente nombre diciendo exactamente lo mismo. Y venían citando a una actriz, no voy a decir su nombre, pero a términos generales, esta actriz dijo que los mexicanos éramos unos huevones. Saludos, Laura Zapata. Laurita. Bueno, saludos, cariño. Aprovechando las cámaras de la Brigada para el Derecho y Libertad y la presencia de todos ustedes, me gustaría decir lo siguiente: México es el país donde su población en el extranjero más solicitada es su mano de obra. Este año las remesas de los heroicos paisanos migrantes, al cual démosle un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos migrantes que incluso en este momento están viendo esta transmisión, heroicos. Nada más este año van a darle a la nación 60 mil millones de dólares. Somos el segundo país con más iniciativa turística del mundo. Y a pesar de eso, porque estos solamente son de los datos que sí se tienen una estadística, hay por lo menos 25 millones de mujeres y de hombres que salen todos los días a ganarse la vida y a proveer de sustento las mesas a través del trabajo informal, donde no hay un contrato que te proteja en caso de que te enfermes, donde no hay un contrato que te proteja en caso de que tengas un accidente. No tienes seguro, no tienes absolutamente nada, y sin embargo van a la disposición de saber que todos los días van a ir por una razón: por las familias mexicanas. Y aparte, por si fuera poco,
También somos un país extremadamente rico. Yo tengo la teoría, yo soy creyente, de que cuando el Señor hizo México, sí se tardó un poquito más y le quedó re chulo. Está buena esa. Está buena, la vamos a piratear. Lagos, lagunas, ríos, petróleo, litio, plata. Mexicanos y mexicanas. Tenemos dos golfos, o sea, por si nos sobraba uno, ¿no? No, esos golfos no. Bueno, así es. Que por cierto, qué bueno que ya quitaron el horario de verano. Qué pesadito se lleva, mano. Cultura, cultura. La cultura maya, la olmeca, la azteca. Las culturas. La cultura madre de todo el continente americano, la cultura olmeca, que significa habitante de hule. Y hay quienes utilizan las imágenes de las cabezas olmecas para hacer comentarios racistas, para hacer comentarios clasistas. Como tabasqueño les digo, soy orgullosamente descendiente de esta cultura, de los mayas y de los olmecas. Los mayas inventaron algo que los españoles les tardó 3 siglos darse cuenta, el cero. O sea... O sea, ¿cómo le hacían? Oiga, jefe, me sobra cambio, pues ponle un punto. No, aquí un cero. Mientras Galileo Galilei estaba apenas construyendo su primer telescopio, los mayas ya tenían centros astronómicos exclusivos. ¡No! Por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, imagínense no sentirse orgullosos de... los mayas, de los olmecas, de los aztecas, los tlaxcaltecas no, esos tenemos una cuenta pendiente con ellos. Oye, Tlaxcala existe, ¿eh? Tlaxcala existe. Bueno, cierro con lo siguiente. Los mexicanos no solamente no somos huevones, sino que prácticamente somos el pueblo más trabajador del mundo y también, ¿por qué no?, somos los más chingones del mundo. ¡Somos chingones! Oye, ya cálmese, señor senador. No. Bueno, ya desisto porque aquí el compañero me va a acusar de actos de proselitismo. Entonces, finalizo, ya. Quien no se siente orgulloso de ser mexicano, que vaya a la OEA. Muchas gracias. Mi gente linda, si me permiten, quiero dar la bienvenida a una mujer talentosísima, fotógrafa. Híjole, tienes un ojo brutal, mana, pero hija de el gran Paco Taibo, Marina Taibo. Que si no han visto Velasco Aranda, véanla, yo me la chuté en un día, chulada, excelente servicio, 5 estrellas. Pero antes darle la bienvenida, justamente quiero contarles brevemente para hacerle la introducción. Yo se los decía, yo no vengo naturalmente de las izquierdas, yo no nací quizás en una familia que me inculcara como esa ideología de izquierda, y crecí con educación neoliberal. A mí fue la generación a la que nos quitaron cívica y ética, nos partieron el queso con eso. Entonces, yo crecí mucho estando quizás un poco más cegada que otras personas, igual de mi generación, que son no tantos, lamentablemente, pero sí que otras generaciones que me antecedieron. Y esto lo menciono porque cada uno de nosotros tuvo razones distintas para abrir sus propios canales. Y la mía fue justamente después de salir, yo trabajé en el PRI, yo trabajé en el Partido Verde y jamás voy a ocultar de dónde vengo. Pero trabajé en estos partidos políticos e incluso en Pacto Social de Integración, que es un partido local socialdemócrata, porque yo nací en una ideología derecha, más para acá, centro izquierda, pero centro derecha, la neta. Entonces, cuando voy abriendo los ojos y voy empezando a cuestionar, yo no me sentí cómoda en el PRI, no me sentí cómoda en el Verde, llego a Pacto Social de Integración y me empezó a gustar la ideología, pero no me gustó que me callaran, entonces ahí voy de rebelión. Y ahí empiezo a cuestionar y abro mi canal justamente para contar a la gente lo que los políticos no les dicen, lo que yo viví estando tras bambalinas, lo que es organizar una campaña y muchas otras cosas. Entonces, si algo me enseñó la izquierda,
es a respetar. Si algo me enseñó la izquierda, es a respetar las ideologías de los demás, pero que si se va a debatir, que se debata con argumentos, no con mentiras. Que si se va a tener una diferencia de ideas, sea de ideas, no de insultos. Eso es lo que a mí me enseñó la izquierda. Así que, dicho eso, Marina Tai. Muchas gracias. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte, por favor. Venga, venga, un aplauso, por favor. Estaba yo aquí tras las bambalinas escuchando, apenas comiendo, porque se pueden imaginar que ha sido un poco caótico hoy la feria del libro. Y llegó un momento que dije, no resisto, voy a meter mi cuchara, porque creo que hay una parte muy importante. A ver, si somos diferentes, tenemos que actuar de manera diferente. ¿Sí? No puede ser que nos insultemos entre nosotros. No puede ser que insultemos al otro. Perdón, pero entonces nos convertimos en los priistas, nos convertimos en los panistas. ¿Sí? Tenemos en este momento una jefa de gobierno que yo no sé si ustedes lo saben, pero viene de dos familias de refugiados. Una familia de refugiados judíos y una familia de refugiados españoles que hicieron patria, se conocieron en México, ¿sí? Gracias a que este país le abrió las puertas. ¿Sí? No podemos poner en el mismo saco a youtuberos maravillosos que a un señor como Jalife que se dedique a insultarla. ¿Sí? No nos podemos decir de izquierda, ¿sí? Si de pronto tenemos al lado a un compañero clasista, racista, machista, homófobo. ¿Sí? Esos no son nuestros valores de izquierda. ¿Sí? Y tenemos que reeducarnos entre todos y decirle, compa, así no va, así no se trata la compañera, así no se trata al compañero, así no son las formas, porque si no, nos volvemos como ellos. Tenemos un problema grave en las redes de odio. ¿Sí? Es cierto, hemos sido atacados permanentemente, ¿sí? Pero no resolvemos atacando de regreso. Resolvemos con información, ¿sí? Resolvemos con datos, ¿sí? Resolvemos con links, resolvemos mandándoles el link del libro. ¿Sí? No resolvemos con insultos. ¿Sí? Reciban los que quieran, no se preocupen, no peleen, no contesten igual que ellos, ¿sí? Porque si no, no hacemos la diferencia. ¿Sí? No nos insultemos entre nosotros. Yo he recibido peores insultos de compañeros de partido que de gente fuera. ¿Sí? Un día, de pronto, de casualidad, descubrieron que mi padre, que había sido mexicano para todos ustedes durante 60 años de su vida, descubrieron que lo habían traído a los 9 años a México. Y no se pueden imaginar el nivel de insultos que hemos recibido por eso. De un día para otro decidieron que había dejado de ser mexicano en un país que lo adoptó a los 9 años. Entonces, pensemos 2 minutos antes de contestar, manden un link. Como yo de pronto decía, si van a buscarle algo a Paco, por lo menos que se tengan que chutar los 995 mil videos de internet que tenemos, ¿no? A ver si le sirve al cuate de gobernación que los está buscando, o los libros, ¿no? Creo que es una cosa muy importante. Intentemos que el contenido que compartimos en redes sea positivo, ¿sí? Y sobre todo busquemos los datos. No se vale decir, mi presidente es mejor. Vamos a dar con qué, cuál es la diferencia, qué es lo que está haciendo. Decir el mío es mejor no es suficiente. ¿Sí? Pero no es suficiente frente al otro. ¿Sí? Vamos a demostrar que evidentemente estamos haciendo muchas cosas cambiando. Vamos a enseñarles cuál es el cambio. Vamos a buscar los datos, vamos a buscar los links. ¿Sí? Para que se den cuenta de la diferencia. Porque si no es un, yo digo, tú dices y no sirve de nada. A todos estos fans que vemos aquí, les vamos a pedir 2 cosas. 1, que se suscriban al canal de la Brigada para Leer Libertad. Todo lo que hay es gratis. Venga, venga. Úsenlo.
úsenlo para divulgar los contenidos. ¿Sí? La otra cosa, tenemos más de 280 libros gratuitos para descarga de manera legal. Entren a www.brigadaparaleenenlibertad.com, descarguen esos libros y rólenlos. ¿Sí? Así como les llegó por WhatsApp el del babosete, bueno, ese, pues manden por WhatsApp todo lo que tenemos. Tenemos 280 títulos. ¿Sí? Entonces, así que a eso vine, a dejarles una biblioteca completa para disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, un aplauso. Oigan, y abundando en esto del respeto, por ejemplo, hay figuras incendiarias, ya escuchamos, por ejemplo, Lili Téllez. Es esto lo que también, abundando a lo que dice, no podemos aceptar una amenaza de muerte contra aquel que no piensa como nosotros, como sí la hemos recibido. Creo que aquí los que estamos sentados, no podemos sentirnos bien cuando le amenazan al hijo, por ejemplo, o cuando le sacaron esto de la Lady Robamaridos. Me parece muy bajo, me parece una tontería, y si en algo podemos nosotros aportar, qué bueno que lo pones sobre la mesa, y yo levanto la mano también. Hay que irle midiendo el agua a los camotes, porque, digo, si hay alguien que ha sido estridente y ha mentado madres, he sido yo. Pero una cosa es, dice mi mamá, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. O sea, no podemos ir en esa ruta. Si denunciamos amenazas de muerte, no podemos solapar amenazas de muerte. Si no aceptamos, y haciendo eco de lo que dices, si no aceptamos la misoginia de un lado, no la podemos promover del otro. Ni el racismo, ni el clasismo, ni la discriminación. Así que, haciendo eco, creo que nos ha puesto en nuestra justa dimensión un tema que nos compete a todos, porque todas las trincheras están comprometidas en estos temas que has puesto sobre la mesa, y te agradezco que nos pongas sobre la mesa esto que es tan importante, y que muchas veces sí, suscribo, muchas veces recibe uno de los del movimiento cada cosa. Ya ven esta cuenta, Vero Islas, no sé qué, se derechizó muy gacho y ahora me llama chayotero, y estas cosas, ya le llama mentiroso al presidente, y eso que es obradorista, dices tú, ay carambas, qué falta, y eso sí, sobre todo entre los que se dicen del movimiento, o se llaman obradoristas, piénsela dos veces antes de escupirle en la cara al compañero o a la compañera, ¿no? Estoy de acuerdo. Levanto la mano. Sí. Correcto. Voy. Argumentos hay de sobra, que se preocupen los de enfrente. Sí. Sí. Preguntarte, querida Marina, ¿hay tiempo para preguntas y respuestas? Sí. Ok. Bueno, vamos a darle voz al pueblo. A mí también me gustaría abonar algo hacia la parte del respeto. Creo que es importantísimo que nos respetemos el uno al otro, esa es una realidad. Podemos estar enojados, nos podemos sacar de onda, pero hay que llevarla en paz. Si algo caracteriza al mexicano es precisamente que somos solidarios, que sabemos ser amigos, que tendemos una mano cuando se necesita. Y está demostrado que el mexicano es así. Así que los discursos pues de odio, pues vamos a irlos menguando para ir levantando y elevando el debate, ¿no? Porque sí está muy feo ese de Lady y no sé qué, y la otra está, la verdad no vale la pena, ¿no? O sea, hay que elevar el debate para aprender más. Y pues bueno, nos llegaron por aquí estos libros. Ah, por cierto, ahorita que termine. Espérame, Manuel, me gustaría, ¿cómo se llama? Los que quieran también hacer preguntas, también para que se organicen, por favor. Sobre Hanks, que estaba por aquí ahorita, que ya no está. Pasó.
que ponen. ¿Dónde anda? Por ahí le cerraron su canal, tuvo ahí un problema con su canal. De Policleto. Exactamente, para que se suscriban al nuevo canal, porque ahí anda pariendo un poquito, pasando la mala, porque le cerraron su canal. Entonces, que nos ayuden a seguirlo también y recuperar el canal que ya tenía en YouTube. Y también congruente con eso, a las muchas personas que son seguidores de Sin Censura, somos cerca de 3 millones en los canales, hagamos crecer los de los otros compañeros también. Entre más sólidos estén los canales, más fuertes somos, créanmelo. Y el libro, de nuestro querido Ramiro, por supuesto, aquí está, anda mi querido Ramiro. Terminando justamente este foro, nos vamos acá a la izquierda para nosotros, derecha para ustedes, porque estará Ramiro Padilla Tondo, el sensei. Justamente acá está el stand donde están apuntando los compañeros, para comprar el pequeño chairo ilustrado y cartas en facho. Muy bien, ahora sí, vamos con preguntas y respuestas. Aquí estoy. Soy el primero. Yo les agradezco todo lo que hacen en las redes. Yo también estudié periodismo, en la Septim. Por eso digo. Desde el año 2000, Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda. Le ganó la agenda a Vicente Fox. Gracias a ese acto heroico, yo así lo llamo, empezó a transformarse el periodismo, a democratizarse. Yo soy víctima de la censura, ahora sí que soy víctima. ¿Sí? Yo fui boletinado por armar un sindicato en un periódico, y desde entonces, desde 94 no pude ejercer. Pues a mí me da gusto ver todo este crecimiento de la televisión. Yo trabajé en Televisa y sé cómo se formaba la información, cómo se mentía, en fin, ¿no? Ahora siento que hay algo que no me gusta y viene para el gobierno. A Televisa y TV Azteca le dan mucho dinero, cosa que no tiene que ser ya, ¿no? Hay algo que también me gustaría decir, que detenta, usurpa el canal 40 Ricardo Salinas Pliego. Es increíble, ¿no? Que Bloomberg se ha vuelto el basurero de Televisa. Atípica y todas esas cosas, hasta la conversión de Ricardo Roche. Yo los felicito a ustedes, aunque también siento que debe haber un poquito de equilibrio. Decía Rudy Kapuscinski, ¿no? Que un periodista regularmente no era rico. Y también que su periodismo regularmente también era subjetivo, porque siempre se iba a inclinar por alguien, en este caso por Andrés Manuel López Obrador. Pero hay cosas que sí tenemos que decir y las debemos de decir, ¿no? En ese sentido, es lo único que les pido. Y checar que también una de las cosas es que Gertz Manero ya no debe de estar. Somos muchos los que opinamos. Es increíble, ¿no? Es increíble que no estén presos Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y casi todo el sexenio antes de la llegada de Andrés Manuel. Y eso es por lo que tenemos que estar luchando, ¿no? Porque si alguien que roba un pan lo meten a la cárcel, porque ellos que saquearon al país no lo hacen. Muchas gracias. Gracias. Si me permite ahí, porque fue justo lo que toqué en la feria pasada, ¿se acordarán? De la justicia. Justo lo dije la feria pasada, si algo hace falta que llegue es la justicia, la cuarta transformación o la transformación, la primera, segunda, tercera, tiene que llegar a la justicia. Y para eso falta mucho. Lamentablemente es un área compleja, muy compleja, y lo digo porque muchos de los casos que hemos llevado a la mañanera han tenido que ver con eso. Le vamos y le preguntamos al señor de enfrente algo que él no debería de resolver. El presidente no tendría por qué estar viendo temas relacionados con personas presas de forma injusta. ¿Por qué no lo tendría que ver? Porque es un tema del Poder Judicial. El Poder Judicial por sí tendría que hacerlo y tristemente no está pasando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que hay cosas que hay que cuestionar, pero voy a cuestionar, al menos hablo por mí y quizás mis compañeros estén de acuerdo,
hay que cuestionar lo que hay que cuestionar. Y si voy a cuestionar, voy a cuestionar con argumentos. No me voy a poner a cuestionar porque se me ocurre, porque me cae mal o porque no sé. O sea, uno tiene que cuestionar con el argumento y se tiene que poner y meter a profundidad y ver qué es lo que está pasando. Creo que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con un tema relacionado con cómo se ha manejado la fiscalía. Entendemos las complejidades o intentamos entenderlas, pero yo sí seguiré diciendo desde esa trinchera y de las mías y de las que esté, que hace falta que la transformación llegue al Poder Judicial. Y eso involucra a los ministerios públicos, y eso involucra a las fiscalías estatales, a la Fiscalía Federal, a los juzgados estatales, a los juzgados federales, involucra a toda un área que se llamaba el Poder Judicial de lo Familiar. Ese no es el nombre, pero así se le conoce, porque entran los hijos de los jueces, de los ministros, entran los hijos, y esa es literalmente la única vía de entrada. Entonces, imagínense, si la única vía de entrada es ser familiar de, y no eres un abogado para tener los argumentos para defenderse, y eres dentista, como pasó con los hijos y nietos de un exministro, pues imagínense cómo va a estar el Poder Judicial. Y nada más, también para mencionar, claro que hemos sido críticos, nada más que obviamente la narrativa es, estos son paleros, no cuestionan nada. Yo puedo decir que de las cosas con las que no estoy de acuerdo, a pesar de que se le metió un hachazo a la publicidad oficial, que sigan siendo los mismos medios los que encabezan la lista desde Calderón, desde Peña Nieto. Si bien es cierto, no se están repartiendo los 60 mil millones que se repartieron el sexenio pasado, pues Televisa, Azteca, Fórmula, siguen encabezando la lista, y así está cabrón, porque de alguna manera, bueno, y el presidente tiene toda el derecho de decir, es que ellos llegan a donde todavía ustedes no llegan, por ejemplo, ¿no? Sí, pero de alguna manera también estamos extendiéndole la vida, les estamos dando oxígeno a estos que tienen un roster, una alineación golpeadora, peor que el Cuchillo Herrera. ¿Se acuerdan del Cuchillo Herrera, que a puras patadas cuando jugaba en el Necaxa? Así son. Imagínense, en Fórmula reciben no sé cuántos millones, con mucho respeto, pero al final es mi opinión y me sostengo, y nos hemos sostenido siempre desde que Rafa era corresponsal. En Fórmula está Chumel, está Joaquín, está Ciro, está Pepe Cárdenas, está Ruiz Gili, estaba Azucena Uresti. Bueno, acaba de llegar Juan Becerra. No, a mí también me gustaría aportar sobre esta parte, ¿no? Claro que hay cosas que hay críticas, claro que hay críticas, y hay críticas fuertes. Y yo les quiero dar un dato, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la calle, venimos saliendo de la mañanera, no me dejarán mentir todos los periodistas que nos paramos a escuchar a las personas que van ahí con una solicitud. 8 de cada 10 solicitudes que llegan ahí es por un tema de justicia. Es por un tema de que les causaron una injusticia, o que están buscando justicia, o que no llega la justicia de alguna manera. Creo que es verdad lo que dice Meme. Yo la crítica fuerte en este momento de transformación la tengo para el Poder Judicial y para las fiscalías. No todos los jueces, ni todos los magistrados, ni todos los ministros, ni todos los fiscales o MPs, porque hay mucha gente rescatable entre esas instituciones. Pero el modelo que tenemos de justicia en el país es inalcanzable llegar a la justicia. Inalcanzable. O sea, una persona que hoy empieza un juicio puede tardar 10, 5 años en haber si llega a la justicia. Y eso es algo que los mexicanos nos deben importar, porque yo he escuchado en las mañaneras muchas veces al presidente frustrado de la justicia, y de alguna manera sabiendo que no está en sus manos impartirla o procurarla, porque eso dice la ley, el Poder Judicial imparte justicia y las procuradurías o las fiscalías la procuran. Es decir, nos deben el Poder Judicial,
nos debe justicia en México. Y las fiscalías nos deben también investigación y justicia. ¿Cómo quieren que cambie el país en cuestión de seguridad si cuando agarran a un personaje que ha matado a otros, de repente lo sueltan por cosas que quién sabe qué, dinero, corrupción, amistades, y sale y vuelve a delinquir? Y el proceso es enorme. Tenemos que exigir en nuestro país que el Poder Judicial ya se ponga a chambear y se ponga al nivel que está tratando de agarrar el Ejecutivo, que tiene el Ejecutivo en este momento. Sin el Poder Judicial, sin la transformación del Poder Judicial, México va a ser como ha sido hasta el día de hoy, injusto e impune. Correcto. Bueno. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Bueno. No, algo que se me pasó decir por temas de logística, si las preguntas pueden ser breves y decisionando para qué compañero, para que todos tengan la oportunidad de preguntar. Adelante. Sí. Un saludo a los cuatro y una reflexión. El presidente dijo que iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pero ya nos llenamos abajo de basura y ya es tiempo que le dé una barridita porque la corrupción en los municipios está desbordada, y en particular Ecatepec, que siendo gobernado por un morenista, bueno, un chapulín, que era del PRD y se brincó a Morena y ganó, pero ahorita el señor está totalmente desatado con la corrupción. Y una sugerencia para los cuatro que van a la mañanera, que a ver si el presidente pueda meter una iniciativa donde los líderes de agrupaciones, de sindicatos, no ocupen puestos públicos porque se roban y se amparan con el fuero. Es que eso no se puede hacer, eso es ilegal. Está dentro de las leyes. Por ejemplo, el sindicato de Pemex, que sus líderes eran diputados, no lo pudieron hacer durante años. El problema es que nunca nadie les dijo que no. Legalmente, en sus estatutos no pueden. Ese es el problema. Y en los municipios la misma. Sí, pero está desatada la corrupción en los municipios, o sea, no hay control. El problema que nos hace falta, y esto es para todos, volteemos a ver lo que pasa en los municipios. Nos estamos volteando a ver lo que pasa siempre en nacional, siempre es mucho más el tema nacional, pero municipalmente los medios están pagados, municipalmente tenemos a los presidentes, que, y esto es, yo soy de Puebla, me pasa mucho en Puebla, tenemos presidentes municipales que han ganado porque a todo el pueblo, no son muchos, le regalaron un cartón de chelas. Esto es real, es un municipio, Ángeles Tetela. Oye, Meme, y además, esto va de la mano con lo que decía yo del protagonismo que ustedes tienen que asumir. Si ustedes nos están bombardeando con la información, si ustedes nos orillan, nos obligan de esta manera a darle cobertura, pues es donde les vamos a demostrar nosotros que los escucha, que no es pura lengua lo que les estamos diciendo aquí. Y queda claro que esto no se lo vas a ir a contar a Joaquín o a, no. O a Loret. Entonces, de esta manera ustedes asumen un papel protagónico con estas denuncias. Algunos lo harán con nombre y apellido, con su rostro, otros no. Pero por lo menos nosotros, con mucho cariño, les pido que nos ayuden porque a lo mejor no tenemos todos los presupuestos y los medios para tener 50 personas en nuestros equipos de investigación, pues que sí nos hagan llegar estas denuncias de alguna manera a través de redes para estar al pendiente, porque el presidente ya lo dijo, por nadie más que para su hijo menor de edad, él mete las manos, ni por su esposa dijo, ni por sus hijos mayores de edad, porque vamos a solapar si algo está mal en un municipio a estos que no están cumpliéndole al pueblo con la promesa de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, ¿no? Claro, pues mira, es bien interesante lo que dices, porque todos los que estamos aquí y los que vivimos en México, vivimos en un municipio. Es decir, ahí nace, ahí exactamente está la base social. No en el estado, es en el municipio. Y precisamente las redes sociales funcionan para eso. Hay que subir esa información a la red,
hay que intentar que le llegue a un medio de comunicación que pueda publicarlo. Yo entiendo que cada quien está en su vida, eso estamos completamente de acuerdo, pero es muy grande el país. Y hay muchos alcaldes como los que tú mencionas, ajá. Me mencionaba esto porque el señor es un líder de taxistas, se unió a los líderes que venden los espacios públicos como en el metro, las calles, todo, y esos espacios cobran un dinero, pero no reportan ningún beneficio a la comunidad. Correcto. Entonces, usan como acarreados a todos sus agremiados, y por eso es que llegan también al poder. Eso es, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Larga vida al rey del CAC y larga vida al próximo presidente Noroña. Eso. Tenemos ver, lugar ¿quién, para ¿quién sigue? Una pregunta más. No sé quién. Una pregunta más. Ah, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno, yo agradezco mucho que a partir de este gran movimiento ciudadano que se dio por seguir y querer que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, fueron apareciendo muchos, muchos comunicadores. Yo los llamo en general periodistas o no periodistas, son comunicadores porque nos están informando, comunicando lo que sucede. Gracias a estos grandes comunicadores de YouTube, no de la televisión, por supuesto, sino de YouTube, fue que muchos pudimos informar más allá de nuestra calle, de nuestra colonia, los videos, cómo nos ayudan con sus entrevistas, sus opiniones. Yo tendría dos preguntas. Una, como integrantes de círculos de estudio, que luego participamos fuera, yo vengo de Iztapalapa, pero que luego la imposibilidad de que toda la gente, hay mucha gente que no ve las mañaneras increíblemente, tampoco ve a todos los youtuberos, pero entonces parte de esta labor como ciudadanos interesados en que se difunda más a nivel de calle, de parque, de mercado, ¿sí? Quiero saber si no hay ningún problema de que podamos utilizar cualquiera de sus videos para hacerlos en la calle, en el parque, en el mercado, los que quieran, en el metro. Como okay. Quieran, échenle. Muy bien, claro, yo los he visto a todos, son por excelentes. Favor, y por otra, favor, es como crecemos nosotros. Así es, y ojalá que muchos podamos seguir haciendo eso, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, como les decía, muchos iniciaron gracias a este gran movimiento y al apoyo y a favor de Andrés Manuel López Obrador. Ya llegó, ya estamos con él, estamos viendo los cambios, en la comunicación ha habido cambios. Hay quienes a lo mejor, pues no sé por qué situación, de repente ya no están con Andrés Manuel, pero también lo que me ha gustado es que se han ido moderando de una buena manera, ¿verdad?, apoyando porque es lo que necesitamos los ciudadanos. Y yo quisiera saber qué expectativas tienen para después del 2024. ¿Qué piensan que va a pasar en este tiempo, en este sexenio? Estamos con Andrés Manuel y lo que está haciendo el gobierno y todos los que estamos apoyando, pero ¿qué pasará después del 2024? Llegue quien llegue, yo no quiero mencionar a nadie, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Porque creo que las generaciones o los relevos generacionales cada vez son más rápidos. Antes esperaban, no sé, yo creo 30 años para la nueva cara, ¿no?, en televisión, en radio. Ahora no, ahora parece que un año y al otro año van apareciendo muchos comunicadores. Entonces, a ver, ¿cómo qué expectativas tienen para después del 24? Seguiremos haciendo comunicación al servicio de la nación, para empezar. Es la piedra angular, no de un proyecto político, porque el proyecto de Meme, el proyecto de Amir, el proyecto de Vicente, el proyecto de un servidor, no son proyectos políticos, son proyectos informativos. Entonces, no se someten a un sexenio, se someten realmente al juicio de todos ustedes. Entonces, no depende de un gobierno, no depende de un político, no depende de un presidente, depende de cómo hagamos el trabajo nosotros, porque si no, pues no.
Ese es el me considero yo, y creo que hablo a nombre de todos, el principal factor. No depende de los políticos, depende del trabajo del periodista. Así que después de 2024, pues sí, habrá un nuevo presidente, pero nuestro compromiso debe seguir siendo el mismo, decir la verdad. El peor error que pudiera cometer la gente es callarse. Es el peor error. Ya llegó la transformación, llegó la gente participa. Eso debe mantenerse y crecer. Llegue quien llegue, sea de donde sea, de donde venga, rumbo al 2024, rumbo al que venga, la gente tiene que abrir cada vez más los ojos. Lo dice por las generaciones. Conforme vayamos avanzando, las redes sociales van a ser más el boom, la televisión va a desaparecer. ¿Cuál sería el peor error que pudiéramos cometer absolutamente todos? Quedarnos callados, no aprovechar las redes sociales, no aprovechar estos medios de comunicación, que justo eso nos ayudan a ser virales. Hoy en realidad cualquier persona sí puede ser un periodista, cualquier persona puede compartir ese contenido si lo hace con veracidad, si lo hace con honestidad. Ese es el éxito de todo esto, tener las convicciones claras. Y bien lo dice Manuel, aquí seguiremos. Digo, yo iniciaba el proyecto en 2016, Vicente inició mucho antes, Amir también. O sea, cada uno de nosotros tiene desde hace años. No es ni cuándo iniciamos ni en dónde iniciamos, es para dónde vamos. Y el que está con la gente no se equivoca, punto. Oigan, y nada más para ustedes, si realmente aprecian lo que hacemos, prepárense porque lo más intenso de los ataques está por venir. Algunos sobreviviremos, otros no. Yo eso es lo que veo. Intentarán tumbarnos a como dé lugar. Y solamente con el apoyo de ustedes vamos a seguir avanzando. Porque sí, gracias, muchas gracias. No, y sabemos que no estamos solos. Los que se están quedando solos son los otros, los malandros. Pero sí advierto que tanto a nivel político como a nivel mediático, esto se pondrá más duro. ¿Por qué? Porque la oposición está políticamente derrotada. Y lo que les queda es la lucha por las narrativas, los achichincles que tienen en los medios de comunicación, y ahí es donde se viene fuerte. Bueno, ahí están algunos medios tirándole calabaza a Meme, a su servidor, así que viene sabroso, preparémonos. No, y es importante decirles que el compromiso del periodismo no debe de ser con el poder. Que habíamos periodistas en este momento que estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país, en el Poder Ejecutivo, porque lo estamos viendo y lo estamos contrastando con lo que pasaba anteriormente, porque también documentamos lo que pasaba anteriormente, y estamos viendo cambios. Eso no quiere decir que nosotros nos debamos al poder. No, el periodismo se debe a la gente. Y cuando pase este gobierno, nosotros seguiremos buscando lo que la gente busca en el periodismo, que es equilibrar el poder, porque hay gobernantes que son malos, que son villanos, y el periodismo intenta equilibrar esa balanza, intenta equilibrar, por eso nos matan, por eso nos persiguen, por eso nos amenazan, porque a veces tenemos que, pues arriesgarnos, ¿no? Yo le mando un saludo desde aquí a nuestro amigo Hank Salazar, que lo extraño mucho, lo quiero mucho, y que acaba de hacer una pregunta muy fuerte en la mañanera, y que espero que esté muy bien y que todo esté bien, pero los periodistas nos arriesgamos a veces. Hemos sido perseguidos muchos de nosotros. Por eso, el cambio que venga, nosotros lo vamos a asumir desde la óptica, desde la sociedad, desde ustedes, desde lo que esté pasando en la sociedad. Hay mucha gente contenta con López Obrador, y eso hay que documentarlo, y se documenta como periodistas, ¿no?
habrá, ojalá y nos llegue un presidente que esté a la altura del que tenemos ahorita, pero sobre todo que el Poder Judicial ya se ponga a chingarle, ¿no? A trabajar, pues. Y está sabroso el debate, porque para ustedes también la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Qué esperan? Porque Andrés Manuel López Obrador es uno y se va en 2 años. Ojo, ¿eh? Bueno. Tenemos a Noroña. Pues, amigas y amigos, les agradecemos mucho su presencia en el foro Rosario Ibarra de Piedra en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias por acompañarnos. Oigan, yo quiero, si me permites, quiero hacer una recomendación y una petición muy, 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 muy importante. Si pueden, si gustan, si quieren, vean, en Capital 21 se va a estrenar un documental, se llama Se va a volver. Tuve la oportunidad de estar presente en el preestreno, lo vi completo, y en 4 capítulos les van a narrar el caso de Ecuador. La censura, la manipulación de los medios, todo lo que vivió Ecuador. Justo creo que es un gran material que nos debe servir como un gran mensaje a los mexicanos. Hay que saber elegir al que viene. Eso no lo hacemos nosotros, no hablamos desde nuestra perspectiva ciudadana, pero en masa se tiene que participar. No importa si viene la reforma electoral o no, lo único que puede vencer el fraude es la participación ciudadana voluntaria, sin miedo y con un compromiso real. Entonces, como gran ejemplo para muchos, creo que es un gran momento para ver este documental. Va a estar en Capital 21 a partir de hoy domingo, se estrena a las 9 de la noche y creo que cada domingo va a estar un capítulo, entonces véanlo y espero que entendamos el mensaje, porque de verdad creo que es muy, muy fuerte. Y un abrazo a todos los exiliados ecuatorianos, a todos los exiliados que vinieron aquí a México, porque México es un país que les abre las puertas. Gracias. Quiero pedir un aplauso para esta audiencia, para ustedes. Gracias por salir en su domingo a apoyar la Feria del Libro y apoyar a estos sus amigos youtuberos. Y, si me permiten, apostémosle a la familia. Sigámosle apostando a la familia, sigamos apostando a que cuando el mexicano vaya por el mundo siga siendo amado. Yo que he sido migrante tantos años, les digo, siéntanse también orgullosos de esos que están fuera, que quisieran estar aquí compartiendo con nosotros. Apostémosle a la familia, apostémosle a criar a buenos seres humanos. Los queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En un momento nos vemos a la izquierda. Vamos a tomarnos una foto, ¿correcto? A ver. Unos anuncios. Nada más unos anuncios. A ver, de entrada les pido por favor un aplauso enorme para toda la gente de producción que estuvo durante 10 días trabajando en esta feria, toda la gente que estuvo transmitiendo esta feria en vivo durante 10 días, a todos los voluntarios y les pido, a ver, chicas voluntarias, por favor suban este escenario para que se lleven el aplauso después de la friega que se metieron durante 10 días. Vengan, no, aquí no más falta que se me chiven, vénganse para arriba. ¡Chicas del coro! Véngase para arriba. Todos los que estuvieron en esta charla. Gabo, vente para arriba. Por lo menos vamos a que sepan quiénes estaban detrás de este escenario durante 10 días. Les pido, por favor, un aplauso. José Ramón, que también anda por ahí, adelante. Otro de los que estuvo con nosotros en este escenario. Les pido a los compañeros de lenguaje de señas si suben a este escenario, por favor. Y darle muchísimas gracias a la ya tuvimos a la banda del Recodo, o sea que, y aguantó, o sea que aguanta cualquier cosa. Muchas gracias a los compañeros, muchísimas gracias a toda gente de producción, gracias a los compañeros de lenguaje de señas, gracias a audio, gracias luces,
Gracias a todo el público y todos los que... Muchas gracias, seguridad, gente de control, de verdad, gracias por todo lo que hicieron durante estos 10 días de feria. De verdad fue un trabajo enorme. Y quiero decirles que ustedes se van a su casa, pero nosotros en este momento tenemos que desarmar el Zócalo completo, ¿ok? Entonces, les voy a pedir, si van a ir desalojando esta carpa, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener que recoger todo lo que ven aquí y mañana va a quedar nada más la plancha del Zócalo. Así que en 24 horas tenemos que devolver el Zócalo completo. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias.